súper bien. Ya por acá hoy es sabadito. Voy a ver cómo las acomodo hoy por aquí. Las tengo en mi mano. Ahora sí, mis amores. Ya por aquí son... Hoy es sábado 15. Son las 7:47. Ya nos vamos. Déjenme ver cómo las pongo por aquí, mis amores, porque no puedo hacerlo todo solita. Déjenme ver. Déjenme ver hasta dónde las puedo poner por aquí. Para ponerme el cinturón, ya nos vamos para spinning, como les decía, que es calor. Hoy sí se siente una calor horrible, horrible, horrible. Hoy las tengo en el tripod en la mano. Porque le estaba grabando en la casa, pero solamente ahí rapidito mientras me preparaba y todo eso. Y siempre me levanto temprano, pero nunca el tiempo me da. Así que ando con el desayuno. Me estuve comiendo una tostadita con aguacate y un huevito arriba. Y tengo todavía conmigo el café. Tengo conmigo el B8 de energía. Y también el agua para llevármela para hidratarme mientras estoy haciendo spinning. Hoy cuando salga rápidamente le dije ya a mi esposo. Mi esposo se quedó allí ayudándome a adelantar unas cositas. Estaba haciendo doblando ropa. Me está ayudando con una ropita que tengo allí. Así que cuando yo salga rápido de la clase a las 9, por ahí mismo nos vamos. Ni voy a llegar a casa, simplemente más que a recogerlo, seguir por ahí para allá a comprar unas camisetas, porque sí, porque las necesito. Necesito esas camisetas para esta semana hacer unos trabajitos que tengo. Y entonces necesito ir a comprarla, porque así ya el lunes, que es mi día libre, yo puedo quedarme en casa haciéndolo. Entonces el lunes, en la mañana, pues tengo que ir a hacerme las extensiones. So que necesito lo antes posible ya comenzar esas camisetas, porque son para el día 21, o sea, para el viernes. Así que necesito terminarlas lo antes posible. Así que eso es todo por acá, lo que está aconteciendo. Ya nos vamos para spinning, como les decía. Vamos a ver cómo nos va en la clasecita de hoy. Nada, nos hemos portado bien, todo normal, todo igual. Así que vamos a seguirle dando duro por ahí para abajo. A ver si esta semana nos volvemos y nos enfocamos. Así que espero que tengan un excelente sábado, que tengan un excelente fin de semana con sus familiares, que se porten bien, que la pasen bien. Y nada, yo por aquí les contaré cuáles son las andadas que yo voy a estar dando, y espero poder compartirles un poquitito más, ya que ustedes saben que durante la semana es la misma rutina. Y pues eso es lo que tengo que compartirles, porque no soy persona de salir y todo, y a veces pues donde voy es a los mismos sitios, o que por eso a veces no les comparto mucho. Pero de igual forma siempre les dejo por aquí mi día a día, así que espero que la pasen bien y nos vemos luego. Yeah.
ya acabo de salir de la clase de spinning. Esa clase hoy estuvo brutal, brutal, brutal. Miren cómo estoy. De verdad que literal yo sentía un calentón, pero tan y tan horrible. Tan horrible que yo tenía prácticamente el abanico cerca de mí y ni lo sentía del caliente que se sentía hoy en medio de la clase. Hoy fue intensa la clase. Así que por acá me dice que queme 344 calorías. Así que nada mal, nada mal para comenzar el día de hoy. Estuve llamando a mi esposo ahora que salí. Ya son las 9:13 acá. Así que la clase duró un poquito más. Lo bueno de los sábados también es que a veces si la entrenadora quiere seguir un poquito más la clase, unos minutos más, que la quiera hacer intensa, pues no tiene esa limitación de que después viene otro grupo, porque hasta ahora pues el único grupo que hay es el de las 8 de la mañana. Entonces pues uno pues como que puede hacer unos minutitos extra. Así que prácticamente hicimos 15 minutos extra más, o 12 o 13 minutos extra. Así que pues ahora estaba llamando a mi esposo para ver si ya había terminado. Me imagino que se tiene que estar bañando o algo porque no me contestó. Pero voy a aprovechar la hora que voy entonces a esperar que él termine. Y me voy a preparar una proteína para llevármela y bebérmela. O a menos que no me coma un yogur o algo así, porque quiero comerme algo y así no estar allá en las tiendas como que desesperada porque no he desayunado y que vamos a comer por ahí, qué sé yo. Entonces quiero tratar de comerme un yogur o cualquier cosita para antes de irme. Así que nada, mis amores, me está llamando. Déjame ver qué quiere. Bendiciones, chicas, ¿cómo están? Ya ha pasado un montón de ratito por aquí. Son apenas las 2:41. Ya compré los suéter. Ando buscando unos zapatos color rosado y no los he encontrado. Entonces vinimos aquí a un lugar que se llama Zaxby's, algo así, no sé. Es nuevo. Anyway, Zaxby, algo así. Tenía una gift card de $30 que me habían dado hace mucho tiempo y no sabía ni tenía idea que vendían ensaladas ni nada. Así que ya que estamos por acá decidimos entrar y qué bueno que por lo menos encontré algo que yo pueda comer. Así que aprovechamos el viaje sin gastar mucho. Así que todavía sigo buscando mis zapatos color rosa fucsia que los quiero para mañana, pero no los he encontrado. Ya he caminado un montón de tiendas, así que después que comamos vamos a ir a otra tienda a ver si de casualidad los consigo. Si no, pues me tendré que poner lo que tengo color negro. Así que nada, pasé por aquí a darle un update. Eso es todo por todito por acá, así que espero que la estén pasando bien. Todavía no he llegado a mi casa, no me he bañado, no me he secado el pelo, así que hoy me acuesto a las tantas secándome el pelo. Así que nos vemos entonces luego y eso es lo que está pasando por aquí hoy. Chicas, lo que acabo de encontrar en esta tienda, perdonen porque hay audio, hay música de fondo. Así que miren lo que les voy a mostrar, lo que acabo de encontrar. Y están en $10. Y están nuevecitos, ya me los acabo de medir. Así que me los voy a llevar porque esto era algo que quería hace tiempo. Miren, están en $10. Si consigo una foto en Amazon, se los voy a dejar para que vean el precio que esto tiene. Originalmente hace tiempo yo estaba loca por uno, pero pensé que era incómodo usarlo, pero me di cuenta que son bien fáciles de usarlo, así que me los voy a llevar. Bueno, mis amores, miren, ya estoy probando los tenis, los kangaroos. Voy a buscar aquí en la guagua mi tripod, voy a hacer un videito
Pero se siente bien ready. Bien ready, bien ready. Déjenme abrirle aquí la guagua porque va a sonar. Thank you, Mark. Oye, no, no lo levanta mucho, ¿verdad? Oye, que papi, pero de él están... I call this my tango, cardio, rock and mark. Vea, se siente bien. Buenos días, mis lulas y mis lulos, ¿cómo están? Por aquí ya hoy es lunesito. Hoy es lunes 17, son las 8 y 45 de la mañana. Y ya voy camino para mi cita para arreglarme las extensiones. Ay, aquí ustedes brincan mucho, eso es lo malo del coso este, cuando no es una cosa es la otra. Así que si se mueven mucho, disculpen, es porque están aquí en el coso ese nuevo que compré. Ya vamos para, como les digo, la cita era a las 9, pero la muchacha me la cambió para las 9 y media. Y son más o menos como algunos 25 o 30 minutos, así que vamos, si Dios quiere, llegar a tiempo. Me acabo de desayunar un pancake y aquí tengo mi cafecito en mano, así que hoy no voy a parar la pata porque cuando salga del pelo vengo a la casa, tengo una reunión, después de la reunión espero que me dé tiempo de ir a spinning porque la reunión es a la 1 y no sé cuánto tiempo se vaya a demorar. Así que espero poder llegar a la clase de spinning hoy. Así que vamos a ver qué sucederá. Pero sí, durante el fin de semana no pude grabarles nada, nada, nada. Ya que realmente se me fue bien rápido. El sábado ya cuando llegué a la casa y qué sé yo, yo creo que lo último que les grabé fueron los spring. Los kangaroo shoes, eso que conseguí. Llegué a la casa, me puse a experimentar con ellos, a brincar y ya luego pues a bañarme, a lavarme el pelo y todo eso, porque al otro día íbamos para la iglesia, pero de verdad que están ready los zapatitos esos. Ayer pues ya salimos de la iglesia, nos fuimos a comer y pues nos fuimos a visitar a una hermana de la iglesia que perdió a un ser querido y fuimos allí a darle fortaleza y todo, así que ayer no pude hacer nada. Y ayer pequé por primera vez, pero pequé como nunca. Lo que no había hecho hace mucho tiempo, desde antes de la cirugía, mucho antes, me comí unos tacos al pastor. Unos taquitos al pastor, pero estaban tan y tan deliciosos. Y me los comí sin remordimiento ninguno y me los disfruté porque realmente no es algo que yo acostumbro a hacer. Incluso el viernes creo que fue, no sé si fue el viernes o el sábado mismo, yo creo que fue el viernes. El viernes yo andaba con mi esposo, estábamos haciendo una diligencia y qué sé yo, y mi esposo se antojó de unos taquitos al pastor. Y yo le dije que yo no quería, me quedé en la guagua. Y ahí venciendo la tentación y llegué a casa y comí. Pero ayer no me resistí porque el detalle era que yo estaba, pues obviamente estaba en una casa ajena. Y segundo, que habíamos salido de comer y había pasado ya mucho rato desde que yo había comido. Y el error que cometí ayer fue que antes de que llegara la comida, el plato que yo había pedido llevaba ensalada, o mejor dicho, el side. Yo lo pedí ensalada porque no me daban muchas opciones. Yo no quería brócoli, no quería los green beans. No quería papas majadas, no quería papas fritas, ya había pedido, entonces no quería arroz, entonces ya había pedido una mashed potato y entonces yo dije, no quiero comer papa porque de más carbohidratos. Entonces
lo que hice fue pedí una ensalada. ¿Y qué viene pasando? Que la ensalada me la llevaron antes del plato principal. Y como tenía tanta hambre, porque en el día de ayer salí temprano para la iglesia, no me dio tiempo de desayunar bien, no me bebí mi cafecito ni nada de eso. Ya había pasado muchas horas y tenía demasiada hambre. Pues entonces empecé a picotear de la ensalada y parece que me abastecí de más. ¿Qué viene pasando? Que cuando llegó el plato principal, lo único que hice fue me comí más que 4 camarones, un poquito de la sweet potato, un poquito de la sweet potato, que prácticamente lo que hice fue como manusearla, no me lo comí y el plato me lo terminé llevando. Entonces, eso fue alrededor de las 3 de la tarde. Ya a las 7 de la noche yo estaba con una hambre horrible, horrible, horrible. Y como estábamos en la casa de la visita que estábamos haciendo, pusieron esos deliciosos taquitos ahí frente de nosotros y no me resistí. Así que vencí la primera vez, pero la segunda vez no pude resistirme. Pero de igual forma, ¿verdad? Me los como sin remordimiento porque durante la semana yo gracias le doy a Dios, ¿verdad? Que yo siempre cuido mi alimentación. Eso no es algo que lo hago siempre, Y ahora entiendo el por qué muchas veces reganamos peso, porque si nos dejamos llevar por el gustito, estaban riquísimos, de que si el cuerpo me estaba bien, que si lo toleré, que si esto, que si lo otro, y cuando venimos a ver, pues no los comemos. Así que yo me comí, creo que fueron como 3 taquitos, me comí uno de un cantacito y esperé como 10 minutos y volví, me comí otro y ahí paré, porque créame que si me dejaban seguía comiendo. Pero la barriga la tenía infla. Cuando llegué a casa me tuve que beber las pastillas de los gases, porque sí, eso fue lo único que me dio, como que el estómago se me inflamó un poquito. Pero gracias a Dios no me dio dolor, no vomité ni nada de eso. Así que por esa parte estamos bien. Así que nada, mis amores, ya son las 8:52. Yo llevo 7 minutos hablándole de lo que fue prácticamente mi fin de semana. La pasamos súper bien. Así que hoy, si Dios quiere, vamos para spinning. Y si puedo por ahí, le voy a dejar unas imágenes, porque subí un TikTok probando los zapatos esos canguros. Así que se los dejaré por ahí más adelante, cuando esté en la casa haciendo ejercicio y eso, pues más o menos le mostraré. La realidad es que no he tenido tiempo de hacerlo. Así que nada, mis amores, eso es todo por acá. Ya voy a estar pendiente aquí porque ya estoy en la autopista. Y aquí hay que estar muy, muy pendiente. Así que entonces nos vemos luego. Buenas tardes, mis amores. Ya por acá son las 12:20. Estoy bien, bien tarde, ya que tengo una reunión a la 1. Pero ya quedé, mi pelo ya quedó. Ella me pasó una planchita ahí por encima y yo me arreglé esto aquí al frente más o menos. Me quería poner una extensión más, pero ella no la tenía. Ella pensaba que le quedaban, pero buscó por todos lados y no tenía. Así que ya para la próxima le dije que me mandara a comprar otra extensión más, otra capita, para ponérmela, para hacérmelo un poquito largo. Así que me dijo que las extensiones estaban súper bien, que no estaban que ella dice, yo no sé por qué viniste tan de pronto, porque las tenía bien, pero yo soy de las que no me las puedo sentir un poquito despegada, porque no, me gusta que estén, mira, nítida. Ahora ya me voy para la casa, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a encender los aires de la iglesia y ay Dios, yo no me acuerdo si era por aquí. Yo creo que era por aquí. Voy a encender ahora los aires para la iglesia, porque como está el caliente tan fuerte, como tenemos una reunión a la 1, pues voy a encenderlo y ya rápido voy a la casa rapidito y por ahí nos vamos.
quería beberme un juguito como de energía porque siento que tengo como un poquito de sueño. Almorcé ya porque ella me dio una carne, un brisket, y ya almorcé, así que ya no me tengo que preocupar por el almuerzo. Pero sí me siento como un poquito, como que tengo sueño. Y el problema es que ya mismo voy para spinning, así que vamos a ver cómo nos va. Yo espero que pueda llegar a la clase de spinning. No sé cuánto se va a demorar la reunión. Las tengo que aguantar porque esto se menea mucho. Así que nada, mis amores, vamos a ver. Las voy a dejar. Voy rapidito por ahí, esperando en el Señor que pueda ir spinning. Vamos a ver cómo me va, porque de verdad que estoy con un sueño. Yo no sé si es que cuando te aprietan, te bregan tanto con el pelo, como que tú, como que te duermes. Pero me siento la vista cansada, y es porque no tengo los espejuelos. En el día de hoy ni sé dónde están, ni sé dónde los dejé. Salí tan deprisa que ni me los puse, y ya me siento como que la vista también como que un poquito como que pesada. Pero nada, mis amores, las voy a dejar. Espero que pasen buenas tardes. Vamos a ver si podemos ir a spinning. Cualquier cosa les comunicaré por aquí. Nos vemos luego. ¡Echa que pico! ¡Vamos, vamos! ¡Pone el piso! ¡Sigue! ¡Suave, suave! ¡Suave! ¡Suave! ¡Mira! ¡Suave! ¿Dónde está el coach de tercera? ¡Vamos, corre, corre, que la botó! ¡Corre, que la botó! ¡Seis, quieto, quieto! ¡Seis! ¡A la buena, Jumpy! ¡Déjala llegar! ¡Cuando dispaciente! ¡Sácala, sácala para que se empate! ¡Vamos! ¡Vamos! Bendiciones, mis amores, espero que estén súper bien. Mira cómo yo ando. Miren, ando con el pelo todo chavado. Miren para allá, miren, un pelo hecho de hoy, y miren cómo ando. Ay, Dios mío, salí de spinning, vine aquí a la casa, empecé a hacer algunos diseños de los suéteres, me fui para el juego de mi hijo, y por acá ahora son las 9:40 de la noche, y estoy terminando los suéteres. Este es el primer diseño que acabo de hacer, y son 5 t-shirts, así que ya por lo menos ya tiré la primera. Voy a seguir haciéndolo hasta que pueda. Mi esposo fue a Walmart a comprar unas cosas, y ya cuando él llegue, pues me doy un baño y voy para la cama, porque mañana hay que laborar. Así que ya ustedes saben cómo es esto. Los muchachos ganaron el primer juego. Jugaron 2 juegos. El primero lo ganaron. Y ya el segundo, ya lo último, se puso bueno, bueno, bueno. Mi hijo, ay, Dios mío, iban ganando 9, me parece que a 5. Entonces, uno de los muchachos dio un jonrón y entraron 3 carreras, y ya se estaba acabando el tiempo, porque aquí es por tiempo. Le tocó batear a mi hijo, llegó hasta segunda base, y cuando llegó a segunda, que se tiró, lo agarraron de out, así que la entrada, la carrera, pues ahí se acabó la entrada. Pero de verdad que ese juego estaba bueno, bueno, de verdad. Bueno, de verdad, pero lamentablemente no la hicieron. No la hicieron, así que, bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo juego, pero sí ganaron 1-1. Y nada, pues ya yo me vine aquí para la casa. Yo, mira cómo tengo este pelo, miren. Ahora voy a dejar que se me seque un poquito así. Me voy a quitar la gorra. Dejar que se me seque porque ya tengo la gorra hasta marca. Mira, este cortito es mi pelo. Este cortito de aquí es mi pelo. Me estuve tirando, la muchacha me estuvo tirando una foto. Se la voy a dejar por aquí.
de cómo tengo el pelo. Mi pelo está desastroso, desastroso, desastroso. Está bien cortito, bien poquitito, bien poquitito. Así que seguimos con este pelo tratando, seguimos con este pelo tratando de que nos crezca. Si no, pues seguiré con las extensiones hasta que el pelo por lo menos me baje un poquito, que ya lo tenga los hombros y ya pueda estar un poco manejable. Pero todavía el pelo sigue igual de corto. Pero bueno, eso es lo que está aconteciendo por acá, mis amores. Mi esposo me está llamando, así que nos vemos entonces mañana. Mañana a ver si puedo pasar a saludarle. Mañana tengo bastante trabajo. Así que si no, cuando esté por aquí por la tardecita. Así que nos vemos entonces luego y que descanse.